Hola amigos, el día de hoy les vengo a enseñar a cómo solucionar este error relacionado a la instalación de Windows 10. Aquí me dice Windows no puede instalar los archivos requeridos. Asegúrese de que todos los archivos requeridos para la instalación estén disponibles y reinicie la instalación. El código de error es ese que está ahí, 0x870-25D. Este error se da por un problema en el Windows que está en tu USB. En este caso yo estoy usando para instalar el Windows un USB, una unidad de USB. Por lo tanto, el problema está en la imagen que yo tengo en mi USB. La solución para este problema es cambiar la imagen que yo tengo en mi USB o usar otro USB con otra imagen. Ya, el problema está ahí, está en el USB. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar mi imagen que tengo en mi USB. Les voy a mostrar cómo el procedimiento y después voy a mostrarles la instalación nuevamente que funciona bien. Aquí ya estoy en el proceso de instalación. Yo estoy usando una herramienta que se llama Ventoy. ¿Ya? Con esa creé el multibooteo para poder elegir qué sistema quiero instalar. Entonces en mi pendrive tengo todos estos sistemas. Y voy a elegir, en este caso voy a instalar Windows 10. Y les voy a mostrar después el sistema ya funcionando, para que vean el resultado, que realmente esta solución funciona. Y ahí ya tenemos nuestro sistema totalmente operativo. Terminé recién de instalarlo y está funcionando completamente todo el sistema. Y de esa forma ustedes solucionan este problema. Solamente tienen que cambiar su imagen en su USB. Si es que está dañada la imagen, reemplácenla por una buena y vuelven a hacer la instalación. Y con eso ya solucionan el problema. Espero que este video les sirva. Cualquier comentario abajo en la cajita de comentarios. Y recuerden suscribirse y darle like. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.